River de local, aparentemente con suplentes de central. ¿Qué sé yo? Aparentemente, es decir, no. ¿Sí? ¿Confirmado? Sí. Juan Carra. Yarroch, bienvenido. Gustavo, ¿cómo les va? Un abrazo grande para todos. Bueno, fue un día especial el entrenamiento de River porque antes del arranque de la práctica hubo aplauso de todo el plantel para Mastantuono, para Ruberto, para Zubiabre, para Tobías Leiva y para Beltrán por la goleada 4-1 de ayer en el Superclásico de Reserva. La rompieron tanto Mastantuono como Ruberto. Un gol de penal de Mastantuono, dos de Ruberto, el otro del 4 de la Reserva, de Enzo Aguirre. Para el domingo, prepara de Michelis entre 3 y 5 modificaciones para recibir a Rosario Central, Gustavo, a partir de las 9 de la noche en el Monumental. Y además lo dio vuelta a River el partido. Lo ganaron vos como vuelta, es verdad. Te quedaste, ¿no? Sí. Bueno, sí, es que hay que hacer hincapié, viejo, es un superclásico. ¿Pero qué te llega tarde a tu auricular? Si no para de hablar. Hay delay, ¿no? Pero sí. Si no para de hablar. Pero usted está hablando de la primera. ¿Y por qué no hizo un punto? Diga. Perdón, Charrocho. Bueno, la probable formación de River es con Armani, Herrera, Bocelio, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz Ocasco. En el medio, Simón, Villagra, Barco, Echeverri y arriba, Solari, Ocolillo y el colombiano Miguel Ángel Borja. Un dato sobre Ramiro Funes Mori, porque no los vemos jugar, Gustavo, desde el partido con Atlético Tucumán, que de hecho tenía la dupla técnica Orsi Gómez todavía el equipo tucumano, quinta fecha, no juega desde entonces. ¿Qué le pasa? Tiene una sinovitis en la rodilla izquierda, le quedan como mínimo para unos 10 días más de recuperación, así que es una baja que digamos que no puede recuperar de Michelis para tener como alternativa para la defensa. Cancha llena, imagino, sí, como siempre. Sí, claro. Sí, Y después River define contra Instituto. Ahora, da la sensación que ganando se mete, porque tiene muchos goles a favor. Es como tener un punto sí, más. Sí, porque va a llegar a 24 puntos. Yo creo que con 3 unidades, más allá que Yarroch dice 4, para Yarroch son 4. Sí. Está como Matías Martín. Para mí, con 3 le va a alcanzar. No, matemáticamente es una cosa, y después las probabilidades, yo creo que si gana el domingo River queda a un pasito, casi virtualmente clasificado, pero digamos, en los hechos le lo que pasa, querido Yarroch, tener esa cantidad de goles, porque aparte estamos dándole la victoria con Central, es decir, tiene mejor diferencia todavía. Como mínimo más 14. Es tener un punto más, mi amigo. ¿Lo entiendes? Es verdad, Gustavo. Bueno, es verdad. No lleva 3, va a llevar 4. Pero River tiene la misma cantidad de puntos que Vélez, ¿eh? Entonces ahí jugaría el mano a mano con Vélez. Y va a estar pero escuchando Vélez hoy tiene, el partido. ¿Vélez, sabes cuántos goles tiene Vélez? No. Está bien, pero él te habla en puntos. Pará, Gustavo te dice en puntos. Me hablas en puntos, pero vos das por entendido que Talleres, Barracas y Argentinos ganan todos. Ya no se puede dar eso porque Argentino enfrenta a Barracas. Argentino enfrenta a Barracas. Correcto, correcto. Para mí va adentro, River. Gane esta adentro. Fenómeno. Gracias, Gus. Abrazo grande, chau. Yo creo que mete suplente. ¿Cómo crees, Gustavo? Va no Mineiro. Sé, qué sé yo. Contra Mineiro de Milito juega el miércoles. 4 metió, Metió 4, jugó media máquina, Gaby. Milito, en un palco. Milito metió 2 el primer partido y 4 el segundo. Ya tiene 6 goles a favor. Claro. 6 goles a favor no tienen alguno en campeonato, Muy bien.